Dímelo, 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 manada. Llegamos, que hay bañar. Llegamos al hermoso municipio de Rivera, la tierra de José Eustacio Rivera. Y estamos listos para acompañarlos en esto que es que hay bañar. Una aventura para aportar al turismo, al emprendimiento. Vamos a conocer muchos sectores del Huila, de Colombia, del mundo. Y hoy estamos aquí en Rivera, Huila. Y quiero invitarlos para que me acompañen a disfrutar de sitios, de lugares mágicos que tiene el municipio verde del departamento del Huila. Así que bienvenidos a esto que es que hay bañar, una aventura mágica. Let's go. Continuando con esta aventura, quiero contarles que Rivera está a 22,3 kilómetros de la capital del río Magdalena, Neiva. En medio de sus montañas se disfruta de sus famosas aguas termales. Sus mágicos paisajes y su microclima hacen que esta tierra tenga un gran atractivo turístico. Rivera nos ofrece desde tranquilos senderos, imponentes cascadas, hasta lugares encantados llenos de historia. Ahora llegamos al Hotel Campestre Los Gabrieles, uno de los sitios más emblemáticos de este municipio. Aquí nos encontramos con un gran tributo al escritor José Eustacio Rivera Salas, nacido en este municipio y además autor de la reconocida obra La Vorágine. Así avanzamos hasta contemplar algunas réplicas del Parque Arqueológico de San Agustín, hasta llegar a la Edad de Piedra y compartir con la gran familia de los Picapiedras. ¡Yaba, yaba, du! Y seguimos en este mágico municipio del departamento del Huila, aquí en Rivera. Estamos apoyando el emprendimiento, apoyando a la gente que está haciendo empresa y queremos contarles que aquí estamos en un mágico lugar. La Casa de las Flores está aquí en Rivera y está hermosísimo. Así que les quiero invitar para que vengan y disfruten de esta aventura. Vamos a conocerlo. Vamos, vamos, vamos. La Casa de las Flores. Ahí le hemos mostrado un poquito de imágenes para que ustedes se enamoren. Este es un sitio que les quiero recomendar aquí en el municipio verde del departamento del Huila. ¿Por qué venir aquí a la Casa de las Flores? Bienvenido. Gracias, Wilson. Bueno, la Casa de las Flores nace como una excusa precisamente para pasar un buen rato el fin de semana. Bueno, pues ya saben, aquí seguimos en la Casa de las Flores. Vamos a dar una vueltica para que ustedes chequen un poquito y se enamoren de este mágico lugar que les estamos recomendando aquí en ¿Qué hay para bañar? Let's go. Ahora quiero contarles que los postres de Rivera también es uno de los grandes atractivos de venir aquí a este hermoso municipio del departamento del Huila. ¿A usted ahí en casita no se le antoja a esta hora un delicioso postrecito, mire, rico? Ah, bueno, a mí personalmente me encanta. Yo sé que ustedes ahí desde su casa, desde su trabajo, su oficina, les encantaría que un amigo les lleve o por supuesto venir a compartir de un delicioso postre. Así que también les invitamos a que disfruten de esta gastronomía, de estos platos exquisitos que tiene aquí el municipio de Rivera, como los postres. Luego de recargar energías con un exquisito postre, nos fuimos a aventurar por los paisajes de Rivera y llegamos a la finca Hotel La Cascada. En este lugar nos conectamos con la naturaleza, disfrutamos de una caminata ecológica para encontrarnos con esta majestuosa cascada y refrescar el espíritu. Somos una finca ecoturística, tenemos cascada natural, piscina natural, sendero ecológico, zona de hamacas, parque infantil, salón de juegos, cancha de fútbol y de voleibol. Ya cae la tarde y por supuesto llega la noche y qué mejor que relajarnos. Y para relajarnos, si hablamos de Rivera, el mejor sitio es los termales. Hay diferentes sitios termales aquí en el municipio verde del departamento del Huila y le vamos a recomendar uno, es los termales de San Francisco, un lugar mágico, divino, super cool para que usted venga con su familia, con sus amigos y parchen aquí, dañen alguito, ¿qué hay para dañar? Pues aquí estamos en los termales de San Francisco. Vamos a vivir una aventura bien chévere aquí, ya cayó la noche, nos relajamos, nos desconectamos un poquito y vamos a vivir esta aventura. Así que bienvenidos, aquí estamos activos desde los termales San Francisco. ¡Nos fuimos a bañito! ¡Ey! Luego de relajarnos en los termales, nos vinimos a disfrutar de esta hermosísima vista. Estoy en el Mirador del Vino. ¿Ya vinieron? Los invito para que vengan y disfruten de esta mágica vista. Se conecten con la naturaleza, con el aire puro y compartan un rato en familia, con los amigos, un buen platico y un buen vino. Así que nosotros estamos cerrando esto que es ¿Qué hay para bañar? Nos quieren invitar a su municipio, a su hotel, a su finca, donde sea y como sea. Nos escriben aquí abajito, les voy a dejar los contactos para que nos escriban, nos llamen, nos griten y la pasen súper bien con nosotros. Un abrazo a todos. Voy a disfrutar de este vino. ¿Qué hay para bañar? Buenas vibras a todos. Let's go.
El mirador del vino, no, marica, la cagué. Se me calentó el vino, berraco. Let's go. ¿La cagué o qué? Bueno, grabamos 20 veces.